Este bloque lo presenta Cocinas a Leña Antonov, únicas en Uruguay, con plancha de vitrocerámica. Bien, abrimos un nuevo capítulo de información agropecuaria. ¿Por dónde empieza? Plaza Rural, que remate, tres días de remate. Tres días de remate, los terneros, volumen, sí, sí. Buenos valores. Buenos ¿a 15 valores. Días de un remate? De 27.000 reses, claro. ¿No? Y que todas las pantallas, y vio la conjunción que hubo, Plaza Rural, pantalla, bueno. Lote y la bueno. Asociación de consignatarios, sí, sí. Con el fondo COVID, la sí. Verdad que felicitaciones nuevamente a todas las entidades que y las empresas que apoyan, sin duda, para este flagelo que estamos viviendo. Pero un remate bueno, el ternero me asombró. Sí. Estamos en plena zafra también, pero muchos invernadores, mucha gente jugando a la recría o trabajando en la recría. La exportación un poco más sumisa en el mercado, no con una participación tan grande en la zafra. Por lo menos en las pantallas se ve eso. Capaz que a nivel directo, a nivel de mercado, las exportadoras y los consignatarios están trabajando de otra forma, un poco más directo con la exportación. Pero no se notó, por lo que hablamos con los consignatarios que nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar, como Víctor Ica, Alejandro Zambrano, el presidente de Plaza Rural también, Álvaro, que estuvimos conversando en el correr de la semana. Mercado firme para la reposición y mercado, yo llamaría también firme, ¿sabe para qué? Para el mercado del gordo. ¿Por qué? Porque mantuvo en cierto sentido los valores de la semana anterior. Tenemos que tener en cuenta que los números de INAC de la semana anterior a la Semana Santa se faenaron 50.007 vacunos. Claro. La Semana Santa se faenaron 32.507. Era lógico. Buena faena. Yo la catalogo como buena. Se va a seguir en esta demanda porque según hablamos con los consignatarios, para los ganados buenos, bien sí. Terminados, las entradas son de una semana. Claro. Son cortitas. O sea, ¿qué quiere decir de que la industria no está comprada para adelante mucho? Claro. Está 4, 5, 6 días. Entonces, lo que es bueno, lo calzan enseguida. Claro. Creo que es bueno. Y el productor, con las lluvias de la otra semana, los verdeos como se vienen, y la lluvia que se están dando entre anoche y que ojalá hoy de tarde se confirmen esos 60 milímetros, creo que tiene espalda como para decir, si no hay precio, espero el ganado 30 días, 40 días, le meto 40, 50 kilómetros. ¿Y con los pronósticos en la mano o hubo otro partido? Creo que esa es claro. Fundamental. Creo que muy atinado lo que hizo con Aprole al comienzo del mes. Enseguida fijó el precio también sí. De 16 pesos para la leche remitida en marzo, aunque los productores están pidiendo 17. Sí. Están exigiendo los 17 pesos por la cantidad de temas que hay para adelante. Primero, las tres últimas cotizaciones de Fonterra. Sí. Que fueron al alza. Y esta última, que salió el martes, que fue de un aumento de un 0,3%, pero que mantuvo arriba de los $4.000 la leche en polvo entera y dio una suba para la leche en polvo descremada, dio una suba para el cheddar y dio una suba para la manteca, que son los cuatro productos estrellas, claro, se claro. Puede decir, de Uruguay, lo que exporta. O sea que los productores están reclamando los 17 pesos, con muchos de los que hablamos, contra los 16 que fijó con Aprole. Que también hay que poner en la balanza, ¿no? Y a nosotros nos toca decir las cosas. Está dando 16 pesos, ¿verdad? Sobre algo que se va a vender, pero a no olvidarse que repartió $5 millones claro. Hace 20 días. Sí, y a no olvidarse que Prolesa hace 20 días repartió $3 millones entre los productores. Que todo eso nadie lo esperaba. Sí, sí, sí. Vino de UPA. Sí, sí, sí. ¿No? No, por eso. Entonces, pongamos que tendría que valer 17 pesos, con toda seguridad de que sí. Ahora, hay otros números también que pueden hacer de que llegue a compensar y que se esté pagando 17 pesos. Lo que se está visualizando, un mejor momento para la lechería, y eso está bueno. Sí, sí. Yo creo que tenemos ahora un mes y medio de producción de leche a un costo menor. Y estamos por encima de la remisión de leche con respecto al año pasado. Por más que el año pasado no fue bueno, estamos por encima. Pero hablé con productores... Para mejorar la rentabilidad del tambo hay que producir más leche. Pero hablé con productores y me dijeron, eso depende del punto de vista y de la circunstancia de cada productor. Sí, sí, el que se comió toda la comida
¿no? En diciembre, en noviembre, en diciembre y enero, y no tiene ahora para reponer, está comiendo lo que le queda y en el invierno no va a tener comida. Sí, sí. Porque hay que, va a haber que dar grano, no hay pasto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, otro tema interesante, los granos. Los granos, sí. El arroz anduvo muy bien, ¿eh? El arroz. Se viene levantando más del 40%. Y venimos con buenos rendimientos y con buena calidad. Y con 60.000 toneladas para Irak, que digo que se van a estar llevando el 25, se van a estar embarcando. Andamos bien, ¿eh? Andamos bien con eso, andamos bien con los granos y con la cosecha de maíz. El rendimiento del arroz, Castro, está por encima de lo que de los 8.000 kilos, 8.600 kilos. Pero todavía no hay un número cerrado. Sí, está arriba de los 9.000. Sí, pero hay que ver el cierre total, limpio y seco. Yo tengo referencia de hectáreas en Artigas que dieron arriba de 10.000 kilos, ¿verdad? De promedio. Pero claro, después en el promedio general país, vamos a ver qué pasa. Lo mismo pasa con el maíz. Hay rendimiento de 2.000 kilos por hectárea, de 4.000 kilos por hectárea, y me pasó Castro esta semana pasada, ahí en la zona de Greco, 8.000 kilos por hectárea. Que una cosa va a compensar con la otra. Sí, claro. Se comenzó con alguna cosecha de soja, muy tímida, rindiendo 2.600 kilos. Vamos a ver qué pasa. Lo que está bueno son los valores, porque a consecuencia del informe de Luzda del miércoles de Semana Santa, el día anterior ya había recuperado $5, el día del informe recuperó $25 más, y hoy estamos posicionados con una soja en el eje de los 520-525, que se habla de que China ya podría estar casi que comprada para el año. Sí, parece. Casi que comprada para el año. Y otro tema no menor que está perjudicando a los importadores y a los exportadores son los contenedores. ¿Sabe por qué? No. Mire lo que le veo. Qué curioso. Porque China está llevando casi toda la soja en contenedores para no pagar galpones, depósitos. Entonces, los contenedores están llegando a puerto y a los establecimientos productivos. Y quedan ahí. Y quedan ahí cargados y no vuelven. Entonces no hay contenedores para la ida y vuelta. Los barcos están complicados en China con la carga de contenedores vacío para poder traer para los distintos, para Argentina, para Brasil, para Uruguay, para Estados Unidos, para distintos lados, o volver cargados, porque ellos vuelven cargados, ¿no? Y hay ese problema. Que en ahora han hecho el número los chinos y vieron que le convenía. Un tema que quiero poner arriba de la mesa, como para que no analicemos, yo lo estuve analizando en la semana. Se enteró que hay un barco en el puerto espectacular, único, primera vez en la historia de la navegación, y Uruguay es pionero, que se carga tanto rolo, tanta madera, 90.000 toneladas de madera en el puerto de Montevideo. Es uno de los dos productos del agro. ¿De mayor exportación? No, más allá de que es mayor. ¿Sí? Pero que sale sin pagar ningún tipo de arancel. Ah, mira. Qué buen dato. Y le doy los dos, ¿eh? Sí. La madera y el cannabis son los dos únicos productos del agro hoy que no pagan ningún peso de arancel. Usted exporta lana, cueros, lácteos. 200 millones de se generan de dólares. Exacto. Pero ahí está flaqueando el país, ¿no? Y sí, hay que atacar. Porque es un producto. Fue prioridad del gobierno posterior. Tengo reclamos de productores que me lo han hecho. Usted habló con el canciller en su oportunidad y es uno de los temas. Y voy a hablar de vuelta porque ya pedí una reunión o una entrevista a ver si podemos poner este tema arriba de la mesa. Paquito, gracias como siempre. Por favor. ¿Hacemos una pausa? Hacemos. No se vaya, ¿eh? No. Mire que a algún lado lo voy a invitar a ir enseguida a la pausa. Ya volvemos con Mauricio Larregui en un clásico de esta mañana aquí en AgroInforme.